Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. En primer lugar, saludar a un grupo de vecinos que hoy están con nosotros del municipio de Lorca. Tenemos representación tanto de damnificados por los terremotos como de damnificados por las pasadas inundaciones. También el alcalde de nuestro municipio, acompañado de un grupo de concejales, tanto del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida. Bienvenidos a todos. Esta comparecencia fue a petición del Grupo Parlamentario Socialista. La petición se realizó el día 29 de abril del año 2013. Fue registrada el 29 de abril de ese mismo año, pero no se ha podido celebrar hasta la fecha. El Grupo Parlamentario Socialista hemos considerado que era necesario, que era interesante que el Ejecutivo Regional diera cuentas de lo que se ha realizado hasta la fecha y lo que queda por realizar y cuáles son los proyectos e intenciones que tiene sobre la reconstrucción, rehabilitación, en definitiva, normalización del pueblo de Lorca tras los dos desastres que han ocurrido. Señorías, los terremotos ocurridos en Lorca el pasado día 11 de mayo de 2011 dejaron una ciudad semidestruida, la pérdida de 9 vidas humanas, 10.000 personas evacuadas y en torno a 30.000 que pasaron la noche fuera de sus hogares. Una auténtica pesadilla. Una tragedia difícil de olvidar para todos los lorquinos. Son muchas las personas que están viendo su salud deteriorada a causa del trauma de estos desastres. Sienten gran impotencia ante la cantidad de burocracia que es necesaria para poder presentar, preparar, resolver toda la documentación que desde las distintas administraciones se pide y que tanta demora, tanto retraso, llevan estos expedientes. Hay un plan Lorca que se pone en marcha a pocas fechas de los terremotos. Fue elaborado por el equipo de gobierno local y la comunidad autónoma, llamado Plan Lorca, el primero. El segundo ya fue Plan Lorca Más. Yo diría que se le tendría que haber puesto el signo menos, pero bueno, se le puso más. El primero se elaboró por una cuantía de 1.650 millones de euros para la reconstrucción y la promoción de la ciudad para intentar de reactivar la economía y el empleo, ya que había quedado la ciudad totalmente paralizada y en una situación muy precaria. El día 19 de octubre del año 2011, y a petición del Grupo Parlamentario Socialista, comparece el entonces consejero de Economía y Hacienda, don Salvador Marín, ante esta Cámara, para informar sobre las inversiones realizadas y previstas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la recuperación integral del municipio de Lorca tras los terremotos. Después de hacer el exconsejero un extenso relato de todo lo ocurrido en aquel fatídico día y sus consecuencias, manifestó: tanto el Ayuntamiento de Lorca como el Gobierno de Murcia consideran de justicia que sean los presupuestos generales del Estado los que den soporte en su totalidad a los costes de reconstrucción y reactivación del municipio de Lorca. Se le exigía al Gobierno de Zapatero que pusiera los 1.650 millones en su totalidad, alegando que esta catástrofe excedía de las posibilidades de las administraciones regional y local. Señorías, en aquella fecha, como todos conocemos, había un Gobierno socialista, pero el día 20 de noviembre de ese mismo año se celebran elecciones generales y, tras una cantidad exagerada de mentiras
según hemos podido comprobar en lo que va de la legislatura, se hace con el poder por mayoría absoluta en el Gobierno de la Nación, el Partido Socialista, el Partido Popular. El señor Rajoy, bueno, es que como ya va a ser en el 2015, me ha traicionado el subconsciente, perdón. El señor Rajoy, señorías, el señor Rajoy da a la comunidad autónoma de la región de Murcia un préstamo ICO y ayuda a gestionar un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. El ICO por un importe de 115 millones y el BEI por un importe de 185 millones. Y en aquel momento, con un gobierno del Partido Popular ya en nuestro país, no se escucha ni la más mínima reclamación. Antes, la comunidad autónoma no podía poner nada con un gobierno socialista. Con un gobierno del Partido Popular ya firma y no hay reclamación alguna. El señor Rajoy le dijo al señor Valcarce, firma y calla. Y el señor Valcarce firmó y calló. Hoy tiene su recompensa. Está bien situado y nosotros con los problemas que ha dejado en Murcia. ¿Qué se ha hecho desde el Gobierno regional? No va el nivel que he podido tener, señorías. Veo aquí otras señorías que, desde luego, sí que es cuestionable el nivel. No existe reclamación alguna y, a partir de ahí, sí, tenemos que reconocer que en Lorca se han dado avances, pero también hay grandes retrasos, grandes deficiencias y muchos problemas burocráticos para poder resolver los expedientes y para que las familias puedan recibir las ayudas que legalmente les corresponde. Para las ayudas a las familias se calculó una cuantía de 230 millones de euros. Por ello, se concede un préstamo ICO de 115 millones a la comunidad autónoma para que pague el 50% que había firmado el presidente del Gobierno y que se había comprometido a poner. Primero le dice al Gobierno socialista, no podemos, esto escapa a nuestras posibilidades, y después firma y no dice nada. Bien, cumple su compromiso que firmó. Pero, señorías, lo que se ha aprobado después es infinitamente muy inferior. El préstamo BEI de 185 millones de euros, en el año 2013 apenas se gastó dinero alguno. Se pasó el ejercicio fabricando titulares de prensa, haciendo cálculos y proyectos, pero muy poco fue lo invertido. Muy poco fue lo gastado. Las condiciones de este préstamo indican que se debe de gastar en 3 años. Pues estamos ya en una fecha que nos preocupa la marcha de las obras. Si bien es cierto que en la actualidad hay varios proyectos, fundamentalmente de renovación urbana en determinados barrios, puestos en funcionamiento, no es menos cierto que son muchas actuaciones las que quedan por realizar y que ni tan siquiera los proyectos están elaborados. Hay un excesivo retraso en acometer determinados proyectos y en acometer a continuación esas obras. Si no se reactivan, si no se agilizan, es posible que al final podamos tener problemas para consumir la totalidad del préstamo BEI. No se cumplen todos los compromisos contraídos en las obras en la actualidad las que se están ejecutando por las empresas que las realizan. Es necesario, señorías, que el Ejecutivo regional ponga en marcha mecanismos para que las empresas cumplan los compromisos contraídos con la Administración regional. Esto va en detrimento de los vecinos, pero no digamos nada del comercio. El comercio está
en estos momentos en los barrios donde se están ejecutando las obras, en una situación difícil, complicada. Se le dan unas fechas de finalización de las obras. En algunos casos se multiplica por varias veces esa fecha. Yo personalmente he visto carteles puestos en las puertas de los vecinos diciendo: esta calle permanecerá cortada de tal fecha a tal fecha. 3 meses después, el cartel está puesto y la calle sigue cortada. Los comercios de esas calles se están quejando amargamente de que no pueden soportar esa situación. Es necesario adoptar medidas de apoyo para ese comercio, para que, además de la crisis que están padeciendo, un problema añadido como este les supone, en muchos casos, la ruina, el cierre de sus negocios. Por ello, proponemos que desde el Ejecutivo Regional se pongan las medidas necesarias en marcha para que esas empresas cumplan con el compromiso contraído y se agilicen las obras y, además, se coordine con la Administración local, con los agentes de seguridad, con los vecinos, de forma que se haga lo menos perjudicial posible, que sea lo menos perjudicial posible tanto para esos vecinos como para esos comerciantes. ¿Quién no se acuerda, señorías, de aquel compromiso del Gobierno de la Nación para construir 300 viviendas en Lorca por parte del SEPES? No se nos ha olvidado. Hubo ríos de tinta con las 300 viviendas. Hasta la fecha, nada se conoce de la construcción de esas 300 viviendas. El día 3 de octubre del año 2011, el SEPES firma un protocolo con el Ayuntamiento de Lorca. Se compromete a que las obras se van a construir, en definitiva, van a salir adelante. Señor consejero, nos gustaría que usted nos informara cuáles pueden ser los motivos por los que hasta la fecha no se han puesto en marcha las obras y nada se conoce de si van a ser construidas o no. La situación de Lorca requiere de que esas viviendas sean construidas. Es un compromiso del Estado y compromiso que desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos que el Gobierno de España cumpla. Si no es así, pues tendremos que dar la razón a muchos ciudadanos que desconfían de las promesas nuestras, de los políticos. Y entendemos que esa promesa fue firme, primero hecha por el Gobierno socialista y después ratificada por el Gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, estamos comprometidos, ambos partidos, a que esto salga adelante. Entendemos que no debemos de dar lugar a que los vecinos sigan dudando más de nuestros compromisos, de nuestras promesas. Hay edificios públicos, concretamente de enseñanza, de sanidad, que no han salido adelante. El centro infantil de la Diputación de Campillo, usted decía que se va a construir. ¿Para cuándo? Es decir, está en los presupuestos. Pues, ¿qué pasa? Que la situación del inicio de la construcción de este centro de enseñanza va tan lento. A mí me gustaría que usted nos explicara, señor consejero, por qué se han paralizado las obras del Colegio de San José en la pedanía del consejero. Se inician las obras, se paralizan y no conocemos cuál es el problema. ¿Ha habido algún fallo? ¿Es falta de presupuesto, de liquidez? ¿Hay algún problema con la empresa? ¿O acaso se iniciaron las obras en algún lugar que no procedía por fallo de alguien de la Administración? Nos gustaría conocer qué es lo que está ocurriendo con estas obras. Los vecinos de aquella pedanía están preocupados y quieren saber cuándo se van a reanudar las obras, y, por supuesto, lo que necesitan es que se finalicen
y poder utilizar estas instalaciones. ¿Y qué decir del instituto que usted hacía alusión, el Ros Giner? Esto hay para escribir algunos libros y, desde luego, de cierta importancia. El día 18 de septiembre, después de más de 3 años, Educación garantiza que no habrá nuevas paradas en las obras del IES Ros Giner. Bueno, los alumnos, los padres, la comunidad educativa ya no sabe qué creerse. Si relatamos algo de lo que ha ocurrido con estas instalaciones, con estas obras, pues la verdad, señorías, es que es impresionante. En mayo del año 2012 se presenta el proyecto de reconstrucción a cargo del exconsejero de Educación, señor Sotoca. Noviembre del 2012, Educación anuncia que licitará este mes el proyecto del IES Ros Giner. Marzo de 2013 se coloca con todo boato y parafernaria la primera piedra. Todos muy felices y contentos porque ya se van a iniciar las obras. Agosto de 2013, el nuevo consejero de Educación declara que se compromete a que las obras de reconstrucción no se van a interrumpir. Noviembre del mismo año, 2013, Educación suprime los detalles estéticos del proyecto para relanzar las obras del IES Ros Giner. Eso es apoyado por la comunidad educativa. 9 de diciembre, los padres de los alumnos del IES Ros Giner convocan una protesta por la demora de las obras. El mismo mes, en la manifestación, los padres y madres anuncian que los alumnos del centro no asistirán a clase el próximo 7 de enero. Los padres y alumnos del IES Ros Giner, en enero del año 2014, comienzan unas nuevas protestas. 27 de enero, el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Lorca, por unanimidad de los 3 grupos políticos, PP, PSOE e Izquierda Unida, instan a la Consejería de Educación a que vuelva a adjudicar en el menor plazo posible las obras. Y ahora, en septiembre, dice, no se van a volver a interrumpir. Nadie se cree ya que esto vaya a ser cierto. Han sido muchas situaciones difíciles, complicadas, muchas mentiras. Hay dudas de que el Gobierno regional no supiera lo que estaba ocurriendo en esa obra con antelación. Han sido muchos los retrasos y muchos los perjuicios que se le han ocasionado y se le están ocasionando a alumnos y a familias de los mismos, y también al profesorado. Y se tiene una opinión muy generalizada de que quizá fechas anteriores se podía haber actuado, evitando así algunos problemas de los que han ocurrido. Centro Médico de Lorca, Centro de Salud Lorca Centro, está incluido en los presupuestos. Nada conocemos de la iniciación de las obras, señor consejero. Nos gustaría que usted nos informara. Campus Universitario de Lorca, un proyecto muy necesario para nuestra ciudad. Lorca, cabecera de comarca, se merece algo más de atención con algunos de estos proyectos. Quedaron los pilares, los cimientos construidos cuando se realizó la primera fase del campus. En la actualidad se imparten 2 grados, enfermería y dietética. Los previstos inicialmente eran 4, falta terapia ocupacional y podología. Creemos, y los lorquinos seguimos solicitando, que esa segunda fase se ejecute. Existen reducciones en determinados proyectos que se están adjudicando. Hay cantidades de dinero que tenemos claro que no se van a consumir del plan Lorca Más, de esos créditos. Señor consejero, el Grupo Parlamentario Socialista solicita que algunas de esas partidas que se van a reducir
que determinados proyectos pues puedan ir asignadas a esa segunda fase. Yo sé que es difícil, sé que es complicado, sé que hay quien dice, ¿y cómo vienen los lorquinos ahora pidiendo esto? Pero, señorías, Lorca es un gran municipio de esta región y también se merece ser atendido en proyectos ambiciosos como es este. Para ello es un municipio cabecera de comarca. Usted decía, señor consejero, que se van a realizar unas instalaciones para el Parque de Bomberos de Lorca. Usted conoce perfectamente, porque ha tenido la responsabilidad en esta materia en otra época, la situación por la que están atravesando los bomberos de Lorca desde que se produjeron los terremotos. Usted conoce perfectamente qué instalaciones son las que tiene. Totalmente precarias para realizar su labor dignamente. Los socialistas no comprendemos cómo es posible que, habiendo existido una indemnización por parte del Consorcio de Compensación de Seguros por una cuantía de 72.760,15 euros, esas instalaciones quedaran totalmente abandonadas, a merced de los amigos de lo ajeno. Eran unas buenas instalaciones. Han quedado totalmente destruidas. Solo queda la fachada y algunas paredes. Lo demás lo han destruido todo. Incluso propios dirigentes del Parque de Bomberos, trabajadores, manifiesta que con un poco más de dinero se podrían haber rehabilitado aquellas mismas instalaciones. Ya no es posible porque están totalmente destruidas. Pero, señorías, consideramos que se hizo algo de dejadez de las obligaciones al dejar totalmente abandonadas las instalaciones y que al día de hoy están totalmente inservibles. Nos quejamos de que no hay dinero, de la crisis. Con muy poco dinero se podría haber resuelto el problema. Y estos trabajadores no hubiesen tenido que pasar por la situación dramática que han pasado desde que ocurrieron los terremotos hasta hoy. Y si más adelante tenemos posibilidades económicas, bienvenidas sean unas nuevas instalaciones. Vamos a apoyar, estamos de acuerdo, y en una de nuestras resoluciones también va incluido, lo he escuchado también, que lo lleva el Grupo Popular, por lo tanto entiendo que esta sí que saldrá adelante y es razonable que los bomberos de Lorca tengan unas instalaciones adecuadas a su trabajo y que reúnan las condiciones que hoy, en la actualidad y desde los terremotos, no las reúnen. Hay gran retraso en las ayudas al terremoto, porque si nos referimos a las ayudas de las inundaciones, son casi inexistentes. Y usted ha pasado de largo, señor consejero, y le recuerdo que Lorca ha tenido dos desastres, el terremoto y las inundaciones. Y hoy hablamos de Lorca y hablamos de los desastres de Lorca. Pues si las ayudas de los terremotos están llegando restringidas y muy tarde, las de las inundaciones son casi inexistentes. Y refiriéndonos a las de los terremotos, señorías, el total de las ayudas aprobadas para las familias que han tenido problemas con sus viviendas, enseres, alquileres, etcétera, ascienden al 30 de junio a 74.855.058,23 euros. El total de las ayudas que se han pagado hasta la misma fecha, 51.039.967,17 euros. Es decir, al 30 de junio a las familias se les debe una cifra de aproximadamente 20 millones de euros. Estamos hartos de escuchar que la culpa es de los vecinos, que no presentan la documentación, que no atienden las peticiones de la Administración. Yo tengo que decir hoy aquí, alto y claro, que eso es totalmente falso.
En algún caso, seguro que se va a producir o se habrá producido. Pero en la gran mayoría de los casos hay familias, sobre todo personas mayores, que están totalmente amargadas, que le está costando un deterioro importante de su salud, la impotencia que sienten al no poder resolver sus expedientes. Tenemos documentos, señorías, que hasta en cuatro ocasiones, la Administración pide el mismo papel, el mismo documento, y el ciudadano contesta: ya fue presentado en fecha tal, no obstante, lo vuelvo a presentar. A los seis meses, señorías, vuelta a pedir el mismo documento. A los seis meses, o cuatro, o cinco, señorías, vuelta a pedir el mismo documento. Y se culpa a los ciudadanos, se culpa a los vecinos. Miren ustedes, voy a poner un ejemplo que es sangrante. Una familia de Lorca tiene su domicilio y muy próximo un establecimiento, un bar concretamente. Como están habitualmente en el bar, ponen como domicilio para la correspondencia el bar. Pero el expediente, la solicitud, corresponde a la vivienda. La comisión mixta se equivoca, le deniega la ayuda, considerando que es la del bar, la del negocio, que ya había sido indemnizado por el consorcio de compensación de seguros. Esta familia recurre, señores, que se han equivocado ustedes, que la ayuda no es para mi negocio, es para mi vivienda. La comisión mixta lo reconoce. Va a tener usted la documentación si tengo la oportunidad de entregársela hoy mismo, señor consejero, porque ha pasado por la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano y allí nos la han entregado. Señorías, posteriormente, esta familia tiene que recurrir a la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano porque no le dicen nada. Va en numerosas ocasiones a la oficina del terremoto de Lorca y le dicen que están esperando. Al final, el consejero, su antecesor, le da respuesta cuando la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano se dirige a este propietario diciendo que su expediente, se desconocen los motivos, pero está archivado, que se reactiva porque analizado el expediente no había problema alguno para archivarlo y se pone en marcha de nuevo. Ya han transcurrido, en esto que tan breve lo he comentado yo, algo más de 2 años, señorías, y eso para la familia que lo está sufriendo se hace muy largo. Quizás para la comisión mixta no, pero para esa familia muy largo. Pero, señorías, la comisión mixta da respuesta después de intervenir la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de esta Asamblea de que efectivamente se le ha concedido una ayuda de algo más de 21.000 euros. Se hace justicia, pero no se ponen nerviosos ustedes, señor consejero. Eso fue en junio. Esta familia aún no ha cobrado. Si ya han reconocido que la comisión mixta se ha equivocado en 2 ocasiones y que esta familia está teniendo un perjuicio enorme, tuvieron que recurrir al banco, tuvieron que pedir dinero prestado a familiares para rehabilitar su vivienda que tenían, que la necesitaban, ¿por qué no pagan ya? ¿Por qué no le pagan? ¿Por qué no le ingresan el dinero ya? Pues, señorías, este es un caso. El pasado lunes, 4 más pasaron por la misma comisión. Tienen el mismo problema. Han presentado documentos, algunos de ellos, en 3 y en 4 ocasiones, los mismos. No se paga, no se termina el expediente. En algunos casos, señorías, llegamos a la conclusión de que se está actuando algo restrictivo en este aspecto para ir pagando las menores cantidades posibles. Da la sensación que en algunos casos ustedes pretenden que algunas familias se aburran y desistan de las ayudas. Es necesario, y le pido, señor consejero, usted que es lorquino, ponga usted las manos e intente que todos los expedientes que hay atrasados se revisen. Si efectivamente falta algún documento, que no se le pida al solicitante a los 6 meses, que se le pida de inmediato, que seguro que lo va a atender rápidamente, porque están muy interesados y muy necesitados de que les lleguen estas ayudas. Esos 20 millones de euros que se deben
son muy necesarios para que las familias puedan normalizar su situación, puedan volver a su vivienda y puedan tener una vida algo más normal de la que la están teniendo en estos momentos. Por otra parte, decirles, señorías, que las inundaciones, aunque tenemos que reconocer que en cuanto a volumen de familias son menos importantes, para las familias que las padecieron sí que son importantes. Muchas de ellas se quedaron prácticamente sin nada. Perdieron su único medio de vida que tenían, su explotación agrícola o ganadera. Muchos fueron los compromisos de las distintas administraciones y las presiones. Señorías, yo en alguna ocasión tuve alguna reunión con damnificados. Es lamentable que se les tuviera que, algunos de ellos, que llamar la atención de que si se reunían con la oposición probablemente no iban a recibir ayudas algunas. Bueno, no han recibido ni los que se reunieron ni los que no se reunieron, ni los que le hicieron caso a quien gobierna ni los que se reunieron con la oposición. Lamentablemente, los damnificados por las inundaciones están dejados de la mano de las administraciones del Partido Popular, con nivel, como antes se decía por mi parte, o sin nivel. No se les ha atendido. Existe una cláusula en la legislación que exige que para tener acceso a las ayudas, las pocas que se pusieron a disposición, también hay que decirlo, es necesario, es obligatorio disponer de póliza de seguros. En ese momento, la mayor parte de las explotaciones no contaban con esa póliza de seguros. ¿Cuáles son las ayudas que han recibido desde el día 28 de septiembre del año 2012 hasta hoy? Pues una pequeña ayuda que le ha dado la Mesa Solidaria para cuestiones de urgencia. Aquellas familias que ya no tenían ni para comer, ni para ropa, la Mesa Solidaria les atendió en unas pequeñas cantidades. Nada más han recibido hasta el día de hoy. Es mucho pedir que el Gobierno regional se haga eco de ese problema que tienen, ese número que no es excesivo de familias, que lo perdieron todo, que están en la más absoluta ruina, y ponga una pequeña partida y las pueda auxiliar. Estoy convencido, señorías, y no soy técnico en la materia, que seguramente no llega ni a 1 millón de euros si auxiliamos a aquellas que han perdido casi todo lo que tenían, más del 70%. Reconozco la situación económica de las arcas regionales. Por lo tanto, vamos a dejar a todas aquellas familias que los daños fueron inferiores, pero al menos las que se quedaron en la más absoluta ruina, desde la postura del Grupo Parlamentario Socialista, consideramos justo que se les atienda, que se les tenga en cuenta. Y una de las resoluciones, señorías, que llevamos en el día de hoy es que la comunidad autónoma, que el Ejecutivo Regional, ponga una partida en los presupuestos del año 2015 para atender a este grupo reducido de familias. Que pongan el porcentaje que consideren conveniente, que se acote, que la cantidad sea pequeña, porque entendemos la situación económica. Vamos a dejarnos todas aquellas que han tenido un 30, un 40, un 50% de daños, pero al menos las que no han recibido nada, que sientan el calor, el apoyo de su Gobierno regional, que hasta este momento lo único que han notado es que han sido engañados, que todas las promesas que se le hicieron en aquella fecha han sido incumplidas y que se han quedado tirados en la cuneta como si fueran una colilla, señorías. Existe un problema importante, que es resolver la causa por la que las inundaciones en Lorca y en Puerto Lumbreras hacen los desastres que se vienen produciendo en los últimos años. El encauzamiento de las ramblas. Es verdad que la mano de las personas han incidido en que estos cauces se queden muy estrechos, con poca capacidad de poder llevar agua. La propiedad privada se ha adueñado en parte
del dominio público hidráulico y entendemos que la Administración, en este caso la Confederación Hidrográfica del Segura, tiene que intervenir. Los vecinos lo están pidiendo. Hay titulares como este, señorías, que dice: vecinos de la pedanía de Campillo piden encauzamiento y deslinde urgente de la rambla de Biznaga. Otras ramblas que desembocan en esta tampoco han tenido la oportunidad de que la Administración, en este caso la Administración del Estado, intervenga. Eso sí, señorías, parece que hay algunos casos que hay por ahí alguien que tiene influencia y llega, desvían una rambla, la encauzan a otras familias que quizás tengan menos influencia y le crean un serio problema. Estas familias ponen sus correspondientes denuncias y están en trámite, señorías. Pero eso sí parece que en algunas ocasiones ha ocurrido, señorías. Es urgente una actuación importante para encauzar las aguas de lluvia cuando se producen lluvias torrenciales para intentar de impedir que en futuras ocasiones se produzcan desastres como el ocurrido. ¿Puedo seguir? ¿Puedo continuar? Gracias. Por otra parte, señorías, los vecinos de las pedanías de Torrecilla y Campillo tienen un grave problema desde las últimas inundaciones. Estas dos zonas, estas dos pedanías casi en su totalidad, han sido catalogadas como inundables. Los vecinos tienen mucha incertidumbre, no saben qué significa esto, qué consecuencias les viene posteriormente. Si conocen que si van a solicitar una licencia de obras, se le ponen problemas. Tiene que analizarlo, estudiarlo la comunidad autónoma. Si conocen que si alguien quiere vender algo de patrimonio porque ha quedado muy mal tras los desastres, nadie le quiere comprar porque son tierras hoy inundables y su patrimonio ha bajado estrepitosamente de valor. Sí tienen miedo que cuando ocurra, todos conocemos que en esta zona desgraciadamente llueve poco, pero cuando lo hace algunas veces es a un nivel ciertamente exagerado. Tienen miedo de que vuelva a producirse una situación como la que ya tuvieron, como la que ya padecieron el pasado día 28 de septiembre del año 2012. Señorías, es urgente y otra de nuestras resoluciones va en esta dirección, que se inste al Gobierno de España para que se actúe, ya que se ha publicado en repetidas ocasiones que se iba a hacer, pero hasta la fecha no se ha visto. Existen publicaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura diciendo que se iba a proceder, que se habían licitado las obras para hacer el deslinde de la rambla de Biznaga y que se prolongarían hasta el año 2014. Señorías, ha pasado ya el verano del 2014 y no conocemos nada sobre este problema. Entendemos que es necesario que se acometa este proyecto y es urgente que se lleven a cabo posteriormente, no solo el deslinde, sino posteriormente las obras necesarias. Lorca, y voy terminando, señorías, necesita diversificar su economía. Tras los dos desastres y teniendo en cuenta la situación que tenemos de crisis, que por supuesto nuestro municipio, como es normal, la tiene que padecer a los mismos niveles que cualquier otro municipio, comunidad autónoma o nuestro país, pero en este caso, después de los dos desastres, Lorca está en una situación caótica, se encuentra en una situación difícil de salir adelante. Se necesita que el Gobierno de nuestro país, que el Gobierno regional, nos escuche y nos a los lorquinos y nos atienda con algo más de eficacia, con algo más de rapidez y, por supuesto, con algunas partidas económicas que son las que tienen que venir a desarrollar determinados proyectos.
El sector primario es lo más importante que tenemos en nuestro municipio. Se aprobó, incluso en esta sala, se aprobó también en el Ayuntamiento de Lorca, en un pleno, que se instalaría una tubería que llevaría las aguas desde el Cerro Colorado, aguas procedentes de la planta desalinizadora de Águilas, hasta un regadío, algo más de 12.000 hectáreas, que fueron normalizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura. Señorías, solo se ha ejecutado la primera parte, se ha licitado la segunda, que fundamentalmente es para el municipio de Puerto Lumbreras, y la parte más importante no está licitada, tampoco está la partida presupuestaria, y una de nuestras resoluciones va en la dirección de que el Gobierno de España considere de urgencia esta obra y pueda acometerse. No olvidemos que estamos en una época de gran sequía. La comunidad de regantes de Lorca, al igual que otras comunidades de regantes, están instando, avisando a sus comuneros de que reduzcan las plantaciones, puesto que no habrá agua suficiente para sacarlas adelante. Señorías, la agricultura murciana, la agricultura lorquina, no puede hacer ese tipo de actuaciones. Tenemos compromisos, mercados. Ha costado mucho dinero, años, conseguirlo. Ahora no se les puede decir, planten ustedes menos, dejen a sus clientes a merced de otros proveedores, que cuando haya agua, ¿qué pasará? ¿Dónde llevaremos nuestros productos si hemos perdido parte de esos mercados? Es necesario la urgente instalación de esa tubería. Está la inversión hecha. Yo sé que al Partido Popular esto de las desalinizadoras, excepto la suya, la de Escombrera, no les gusta. Pero es necesario, no hay agua de otras procedencias, las plantaciones están, la necesidad está y la voluntad y el compromiso del Gobierno de España también. Pues que se considere esta obra con carácter de urgencia y se lleve a cabo nos parece de total justicia y muy necesario. Por otra parte, el turismo en Lorca es una asignatura pendiente. Tenemos que diversificar. Es necesario promover, potenciar el turismo cultural. Tenemos un casco histórico que desde los terremotos, señorías, está difícil incluso de transitar por él. Muchos solares que en otra época tenían viviendas, viviendas en muchos casos antiguas. Es una zona que, acondicionándola, puede ser de muy buena utilidad para promover el turismo interno, el turismo cultural. Lorca tiene unas pedanías, en algunos casos, muy deprimidas. El turismo rural es algo que podía reactivar la economía. Están quedando semidesiertas porque la juventud no ve futuro en estas pedanías y se marcha. La edad que hay entre los vecinos que van quedando es muy elevada. Necesitamos un proyecto para reactivar el turismo como medida de poder diversificar nuestra economía y que se pueda remontar, además de ir acompañado de algunas ayudas, algunas medidas que hagan atractivo para determinados empresarios instalar comercios en estas zonas y en aquellos barrios que fueron más perjudicados por los terremotos. Yo no dudo, señor consejero, que siendo usted lorquino, igual que yo, y que la situación que en este momento, la responsabilidad que en este momento ocupa, no dudo que pondrá interés en agilizar esos proyectos, esos expedientes, para que el dinero aprobado, comprometido, llegue y, además, para conseguir financiación para nuevos proyectos que Lorca necesita. Desde el Grupo Parlamentario Socialista se lo pedimos y en la jornada de esta tarde pues también se verá reflejado en sus correspondientes resoluciones. Por otra parte, y ya voy terminando, señorías, estamos de acuerdo. Escuchaba a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que van a pedir ustedes una prórroga en las exenciones fiscales hasta el año 2016. Coincidimos
y me alegra que en este caso pues creo que esta será otra de las que se aprobará, porque qué duda cabe que estoy totalmente convencido de que sobre todo las resoluciones del Grupo Parlamentario Popular pues se van a aprobar. Bueno, en aquellas que hemos coincidido, pues encantados de que salgan adelante, porque realmente son totalmente necesarias para nuestro municipio. Quiero darles las gracias por la atención que me han mostrado, excepto algún pequeño incidente que otro, algún calificativo desafortunado, pero, en definitiva, confío, y los socialistas confiamos, que tener en esta ocasión un consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio lorquino, pues que algunos proyectos que están atrasados, algunas solicitudes que no salen adelante, esa burocracia excesiva, pues esperamos que a partir de ahora el consejero ponga la mano y se agilice, que desde luego estoy convencido de que todos los damnificados, tanto por los terremotos como por las riadas, se lo van a agradecer, y entra dentro de nuestras obligaciones, tanto del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición, cumplir con esa obligación, que es lo que nos están exigiendo los ciudadanos, y tenemos que conseguir de dar más crédito a la actividad política de la que, desgraciadamente, en este momento tenemos. Y eso tiene que ser cumpliendo nuestros compromisos, cumpliendo nuestras promesas y dando respuesta, en la medida de las disponibilidades, a aquellos problemas que se nos planteen. Eso es lo que pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Para ello, solicitamos la comparecencia del Ejecutivo Regional y esperamos que sea de utilidad esta jornada para que Lorca progrese, avance y resuelva algunos de los muchos problemas que, sobre todo desde estas dos catástrofes, tenemos acumulados. Muchas gracias y espero respuesta en su siguiente intervención a todos estos interrogantes que hemos planteado. Gracias. Gracias, señor. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Pujante.